Amigos de Concert Político TV Online, hoy nos encontramos en la serie de entrevistas que hemos ido realizando a través de todo el estado con los candidatos a diferentes puestos de elección popular. Hemos preguntado cuáles van a ser sus técnicas, cuál va a ser su plan de trabajo y en especial cómo convencer a la gente a que salga a votar. Hoy nos encontramos con una de las candidatas a diputada, Marisela Velázquez. ¿Cómo estás, Marisela? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, muchas gracias por permitirme estar con tu amable e importante auditorio. Gracias. Marisela, sin duda hemos dicho muchas veces que juventud no es sinónimo de ignorancia y es una prueba hoy aquí. Eres una mujer joven, es una mujer empresaria, una mujer con un gran legado político. ¿Qué te motivó a aceptar y a llegar a competir por esta diputación? Mira, la verdad es que, como bien dicen los jóvenes de México, somos el activo más importante que tiene el país. Dentro del Partido Revolucionario Institucional, esta ola nueva, esta nueva generación de jóvenes, está muy comprometido y busca contribuir a la grandeza de México. Y por eso es que hoy decidí sumarme, Víctor. Decidí sumarme porque hay una sociedad que está cansada, que está lastimada, que hoy aclama a gritos un cambio, pero un cambio ya consistente, no un cambio de discurso, no un cambio de palabra, sino que los políticos nos comprometamos con la gente y nada más, y cumplamos, ¿no? Que es lo más importante. Sin duda, la gente pues ya no va a votar tanto por los partidos, ¿no? Sino por las personas, ¿no? La calidad moral de las personas. Y en este caso, Marisela, ¿qué es lo que más te preocupa y te ocupa en este caminar que estás haciendo por las diferentes calles, por las diferentes casas, con las familias, y todo tipo de reuniones en donde dices, yo debo de cambiar esto? Fíjate, Víctor, que me ha tocado la fortuna de conocer este medio desde hace muchos años. Efectivamente, estamos haciendo una campaña por tierra y lo que nos encontramos es mucho dolor humano. Las mujeres, cada vez que sale su esposo, su hijo, sus amigos, pues no saben si van a regresar, ¿no? Con bien. El tema de la inseguridad nos ha lacerado muchísimo. Las mujeres jóvenes que son madres solteras, que cada día son más en nuestra sociedad, pues no saben qué futuro les espera también a sus pequeños, ¿no? Viven en una incertidumbre total y en un desamparo muy marcado, ¿no? Los jóvenes de los que hace un momento hablábamos, pues hoy tenemos un futuro incierto. Entonces, creo que tenemos que unir fuerzas para saber que necesitamos un proyecto serio, estructurado, que nos dé un cambio real para el país y que este cambio lo vamos a construir entre sociedad y gobierno, sociedad y políticos, porque los políticos sin la gente no somos nada, no somos nadie, y también de repente si dejamos al margen de los políticos todo, pues difícilmente vamos a ver aterrizado, ¿no?, las necesidades de la gente. Entonces puedo decirte, Víctor, que me he encontrado con mucha necesidad, me he encontrado con el grito amplio de decir ya necesitamos un cambio real y también con la desesperanza de todo a nuestra gente, ¿no? Hoy para mí el principal reto es generar confianza, el principal reto es decirle a la gente que tenga fe, romper con esa apatía por el descontento, por falta de cumplir a la palabra, y yo creo que esos son los principales retos para los jóvenes políticos que estamos entrando a esta nueva generación. Marisela, ¿cuáles son los distritos por los que vas a competir? Porque es bueno que la gente se entere, ¿no? Muchas veces diputados, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué lugar? ¿Por qué distrito? Que lo comentaras para poder informarlo y que los jóvenes y las gentes de todas las edades puedan estar contigo. Sí, Víctor, mira, a mí me dieron en la enorme distinción de ser candidata a diputada por la vía plurinominal. Difícilmente un morelense podía accesar a las filas de los primeros números en la cuarta circunscripción, que es a la que corresponde Morelos, y a mí me dieron pues esa distinción. Estoy muy agradecida con la gente, estoy muy agradecida con los priistas de mi estado, y quiero decirles que me voy a comprometer al 100, ¿no? Realmente quiero hacer un buen trabajo de la mano de todos ustedes, construir juntos, caminar juntos, para encontrar alternativas diferentes de solución. Mi responsabilidad es el estado de Morelos, no un distrito en particular. Mi compromiso es con la gente del estado de Morelos y así es como quiero que nos vayamos conociendo en el transcurso de estos 3 años. Yo voy en la posición número 2, que pues siempre se le daban casi a los
expresidentes de la República, ¿no? Déjame, permíteme decirlo, creo que soy la candidata más joven que está en los números plurinominales, y eso pues me llena de mucha alegría, porque voy a llevar una voz al Congreso distinta, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para dignificar la figura del político, y pues yo creo que esta mezcla de juventud, de preparación, porque me siento lista, estoy preparada para ser diputada federal, pues tiene que dar muy buenos resultados, ¿no? Sin duda creo que ha dejado mucho que decir, ¿no? Esta legislatura que está por terminar, en donde se escogieron a hombres preparados, capaces, y bueno, no ha sido posible calificarlos. Ya ves lo que pasó con el famoso hombre de soy feliz, con el profesor, no recuerdo ahorita el nombre, también por la zona oriente, y yo creo que dejaron mucho que decir, pero yo creo que tú como mujer y con el legado político tienes una gran responsabilidad de sacar las garras en favor de todos los beneficios que pueda tener tu presencia en el Congreso. Fíjate que yo creo que los políticos nunca tenemos que perder de vista a quién nos debemos, ¿no? Nos debemos a las mujeres trabajadoras, emprendedoras, nos debemos a los jóvenes, nos debemos a los hombres del campo, a los hombres que día a día buscan forjar un mejor presente para sus familias. Entonces, si en ese sentido los políticos no se nos olvida a quién nos debemos, que nos debemos a la gente, pues yo creo que ahí podemos caminar y tener la mejor propuesta para la sociedad, ¿no? Si de repente nos vamos al Distrito Federal, al Congreso de la Unión, al Senado, al Congreso local, y olvidamos el origen, nuestro origen, olvidamos a la gente de nuestros municipios, olvidamos a la gente de nuestro estado, pues entonces sí podemos llegar a perdernos. Yo creo que si no tenemos unos valores fortalecidos, unos valores firmes que nacen desde el seno familiar, ¿no? Desde la calidad de la educación, es un tema cultural, pues entonces el sistema pues puede perderte, puede desviarte. En mi caso, y hoy quiero hablar por esta nueva generación de jóvenes priistas que estamos entrando con toda la energía, yo creo que nos hemos preparado bien, nos ha tocado crecer en una época de adversidad, Víctor. Digo, yo desde que empecé en las filas del Frente Juvenil, pues me ha tocado perder, y hoy veo que la gente está reaccionando con mucha fe y mucha confianza para el priismo morelense. Entonces, por eso me atrevo a decirte que en esta ocasión los jóvenes del PRI vamos a hacer un excelente papel, estamos comprometidos con la sociedad, sabemos porque hemos vivido en carne propia lo que nos lastima, y sobre eso vamos a legislar, ¿no? Tenemos que generar un marco legal que no tenga vacíos legales, porque eso es lo que permite la inequidad, la inseguridad, la injusticia. Y esos son los verdaderos enemigos de México. La inseguridad, la pobreza, ¿no? La falta de oportunidades. Yo te quiero preguntar algo que nunca pueden contestar bien los políticos, sobre todo cuando van a un puesto de elección popular por falta de conocimiento, porque a veces van como el borras, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus principales iniciativas que quieres llevar al Congreso? Sabemos de las grandes necesidades que tiene Morelos, y en este caso, todos los que han pasado por ahí, te puedo decir ya de dos sexenios morelenses que han pasado distinguidos por la Cámara, pues no han hecho nada, ¿no? Incluso hay uno que está en las primeras filas que solamente subió una vez, no quiero decir el nombre, tú sabes quién es, una vez, y bueno, es una lástima. ¿Cuáles son tus iniciativas y dónde las vas a llevar enfocadas? Mira, nosotros los candidatos a diputados federales tenemos iniciativas a nivel federal que son muy importantes. La primera es la reforma política muy fuerte que se vendrá en la siguiente legislatura. Tenemos que apoyar con todo la propuesta de Enrique Peña Nieto de eliminar a 100 diputados plurinominales, y los diputados federales vamos a estar con él, ¿no? Al 100%. Tenemos que combatir y fortalecer institutos que vayan en contra de la corrupción. Es el 7% del Producto Interno Bruto lo que se va a la corrupción. Entonces, una de las propuestas también que tenemos los diputados federales es fortalecer un instituto nacional anticorrupción que sea autónomo, independiente y que no obedezca a ningún tipo de interés, ¿no? Entonces, tenemos también que luchar por esa vía. Nuestra sociedad cambia todo el tiempo, Víctor, tú lo sabes, y las necesidades siempre son varias. Entonces, tenemos que legislar bajo un marco legal, un marco jurídico que esté ajustado a cómo va caminando la sociedad. O sea, las leyes tienen que ir siguiendo
las necesidades de la gente. Si creemos que la sociedad puede ajustarse a las leyes, pues estamos bien equivocados. Entonces, tenemos que ir caminando junto con la sociedad y en función de eso, hacer de manera concreta los cambios, las adecuaciones o las modificaciones legales que haya que hacer para que tengamos pues un estado de derecho exitoso, ¿no? Finalmente. Entonces, tenemos que luchar por las mujeres. Las mujeres somos proactivas, somos trabajadoras, muchas nos convertimos en las cabezas de familias. Entonces, estamos motivando un sistema de crédito, porque el crédito es el instrumento de desarrollo mundial, un instituto que fortalezca la parte emprendedora de la mujer. Entonces vamos a proponer que ese instituto pues esté permeado en todo el país y que le dé verdaderas armas y herramientas a las mujeres para trabajar desde sus comunidades rurales hasta las zonas urbanas, ¿no? Entonces, para los jóvenes tenemos que buscar mayores oportunidades en las becas. Yo creo en la calidad de la educación. Yo creo en los maestros de México. También es cierto que si dejamos todo al margen de los maestros, pues difícilmente vamos a tener los resultados que necesitamos. Enrique Peña Nieto y los candidatos a diputados federales traemos una propuesta que es el diseño de un esquema de incentivos que va a permitir que en función del rendimiento escolar, en función de los niños, de cómo vaya el aprendizaje de los niños, pues entonces los maestros van a tener un incentivo mayor. Entonces, aquí vamos a darle pues fortaleza a los salarios del magisterio en función del rendimiento académico de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que las iniciativas por las que tenemos que luchar son muchas. Las vamos a ir corrigiendo, ampliando, modificando al margen del tiempo y caminando siempre con la gente, ¿no? Tenemos que ser muy, muy cuidadosos de que toda iniciativa que nosotros presentemos tiene un impacto social y que entonces no podemos ser tan aventurados, tan irresponsables de o no proponer o proponer ocurrencias, ¿no? Que vayan en contradicción a lo que nuestra gente necesita. Marisela, como comentas, ¿no? Ocurrencias, es que son las ocurrencias que han tenido los políticos durante muchos años y todo, sobre todo a tu partido, que le ha costado 2 sexenios, ocurrencia tras ocurrencia, pero yo quiero saber algo, y yo creo que mucha gente tampoco lo sabe. ¿Cuántos son los diputados? ¿Se van a eliminar 100? Entonces, estamos hablando de cuánto se va a conformar la Cámara de Diputados. Mira, la verdad que tiene que ser un proyecto muy cuidadoso, Víctor, porque la reforma política no es sencilla, no podemos vulnerar nuestras instituciones. Nuestro Congreso de la Unión debe ser un Congreso fortalecido, firme, porque es el que genera el control entre el Ejecutivo, ¿no? Y también es un gestor para la sociedad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos a plantear esa propuesta. Entiendo que la propuesta viene por la disminución de diputados por plurinominales. Entonces, tú sabes, tenemos 300 diputados que son por voto directo y otros 200 que son por la vía plurinominal. Entonces, la propuesta va a ser consensada entre los partidos políticos, porque México vive un sistema de partido que ha funcionado y tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Entonces, la reforma política que se viene dura, concreta y fuerte, tiene que ser una reforma cuidada, consensada y revisando mucho el impacto social que tendrá. Es que imagínate, eso será sensacional. Eliminar 200 diputados que a veces y con 200, que a veces no hacen nada, es una buena feria, es una buena lana que se puede llevar a las escuelas, a los albergues, a los asilos que son del DIF, que qué barbaridad, yo creo que son asilos de la época de Hitler, pero bueno, será algo muy bueno. Marisela, ¿quién eres tú? Quiero que me digas quién eres tú, sinceramente, ¿no? Para las personas, porque muchos te van a identificar, ¿no? Siempre como la persona que ha estado cerca de Marisela Sánchez Cortés, que siempre ha estado, no bajo su sombra, sino trabajando al lado de ella, pero ¿quién eres? Mira, yo puedo decirte, Víctor, que soy una mujer abogada, emprendedora, siempre desde muy pequeña he sido muy inquieta, muy proactiva. Efectivamente, pertenezco a un grupo político que hoy me abre la oportunidad de estar de cara a la ciudadanía. Y heredé de mi madre el cumplir con mi palabra, heredé de mi madre el respeto por la sociedad. Entonces puedo decirte que soy una mujer que se ha ganado todo lo que tiene, todo. Siempre he trabajado, me he formado en la iniciativa privada,
es la primera vez que voy a participar de frente en la política, aunque siempre he estado, ¿no?, apoyando desde atrás, como tú lo decías, desde que tengo uso de razón, pues he sido una persona que cree en que la política tiene que servir para transformar las cosas. La política tiene que servir para que hacer que las cosas sucedan. Entonces, si de repente en mi posición anterior, desde la iniciativa privada, pues trataba de hacer lo que más estaba a mi alcance, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, por eso hoy decidí entrar a la política con toda la convicción plena, la energía, y decirte que me siento lista. Yo tengo una especialidad en negocios, estoy preparada, he estudiado pues en México y también en el extranjero, y lo más importante, amo estar con las mujeres, amo estar con los jóvenes, amo estar con la gente del campo trabajando y construyendo. Entonces me encanta estar en los municipios, en las colonias, en las zonas rurales, en las zonas urbanas. Es algo que heredé y que me llena de mucha satisfacción. Entonces hoy quiero decirte que mi compromiso es seguirnos viendo, ¿no? Que no ganar y después irnos y no volvernos a encontrar. Mi compromiso con la ciudadanía es estar en las calles permanentemente, estar con ustedes, y que por mi parte, pues viene el compromiso total y entrarle con toda la energía para lograr los resultados que nuestra sociedad en Morelos merece, ¿no? Marisela, ¿crees en Dios? Sí, soy católica, creo en Dios, creo que pues todos tenemos siempre que tener pues esa fe, ¿no? En creer en algo es muy importante, y la verdad que en mi caso pues sí me siento muy agradecida, ¿no? Muy bendecida por Dios. Lo preguntaba porque la juventud ahora no cree en nada. Sí, traen colgado que sus martillos de Thor y que la mitología griega, pero bueno, qué bueno que crees en Dios, eso da mucho bueno que pensar de ti. ¿Tu mayor temor en la vida, Marisela? Yo creo que uno de mis, o sea, a lo largo de mi carrera he tenido muchos miedos, ¿no? No puedo decirte que tengo uno en particular, pero yo creo que sí le tengo el temor ahorita, por así decírtelo, al quedarme con las ganas de hacer algo, ¿no? Como a la frustración. Siento que para mí sea un temor que me puede marcar, ¿no? El decir, pude hacerlo, no lo hice, tuve la oportunidad, fallé, y tener conciencia de eso sí me daría miedo, ¿no? La frustración en este momento. Y bueno, pues siempre tenemos mucho miedo a la muerte, ¿no? Natural, todos, miedo a perder a nuestros seres queridos, siempre, ¿no? Los seres que amamos, por eso ahorita el tema de inseguridad, pues nos lastima muchísimo a todos, ¿no? Porque sale nuestra gente a trabajar, a la escuela, a sus diversas actividades, y nos quedamos con las sobras y van a regresar sanos y salvos. Entonces, pues sí, ese temor infundado en toda la sociedad por el tema de la inseguridad, pues también lo comparto igual, ¿no? Y más, bueno, pues un Morelos seguro, ¿no? Que ha sido inseguro, ¿no? Que tanto se anuncia ahorita en la televisión. Marisela, eres una mujer muy inquieta y nos comentas que de chiquita eras tremenda. ¿Cuál fue tu mayor travesura que recuerdas que diga, híjoles, me volé la barda? Mira, la verdad es que siempre he sido como muy inquieta en todo, pero no era muy traviesa, ¿sí? ¿No? Y bueno, eso lo quiero poner yo, había que preguntarle a mis papás. Sí recuerdo una vez que me fui de pinta con mis primos, y pues no había teléfonos celulares, ¿no? Entonces tuve la mala suerte que me recogieran temprano en la escuela y pues sí que me cachan. Entonces lo que me preocupaba o me preocupa hoy pues es que mis papás estaban muy preocupados, yo estaba con mi familia, estaba con mis primos, pero ellos no tenían ni idea de dónde estaba, ¿no? Entonces para mí sí fue una travesura marcada, porque aparte de que me fui como en feria, pues los lastimé en ese sentido, ¿no? En que veían a su hija desaparecida y pues no tenían ni idea de dónde estaba. Pero bueno, pues eso lo hicimos mucho en la secundaria, ¿no? Oye, lo bueno que no fue en esta época, si no ya me la secuestraron y sí, que tengo que pedir rescate, pero bueno. Oye, Marisela, estamos hablando un poquito de tu infancia. Si hoy tuvieras 5 años y fuera hoy un 5 de enero, ¿qué pedías a los Reyes Magos? Yo siempre he apostado mucho por la familia y por el amor, ¿no? Yo he vivido momentos duros en mi familia, pero siempre he tenido el amor de mis padres, ¿no? Eso no lo puedo negar. Entonces, pediría juguetes, porque es la realidad,
Todos los pequeños siempre queremos juguetes. A veces nuestros padres pueden darlos, a veces no, ¿no? A veces los Reyes Magos pueden darlos, a veces no. Pero yo creo que el amor, los valores, la familia, para mí ha sido mi mejor regalo, ¿no? Más allá de lo material. Otra pregunta, tú te has estado así como diciendo, ¿qué rollo, no? Me están preguntando otra cosa. ¿Por qué lo hacemos? Ya dimos a conocer tus inquietudes, tu plan de trabajo, todo, pero siempre es bueno mostrar el lado humano de la persona, ¿no? Saber que atrás de una política, de una funcionaria, empresaria, hay una gente sensible, hay una gente que llora, que ríe, que ha tenido broncas, que se ha levantado. Ese es el chiste de estas últimas preguntas de la entrevista, porque la gente quiere conocerlos, ¿no? No basta con que te vean en una pared ahí retratado, una lona, ¿no? Hay que saber quién es, ¿no? Y pues yo te quiero preguntar, si hoy en estos instantes se te aparece un arcángel, un ángel, te dice Marisela Velázquez, vámonos, ya se acabó aquí tu round en el mundo, ¿qué harías? Pues mira, yo siempre he sido una persona muy agradecida con la vida, todo lo que me ha dado. Creo que a medida de mis posibilidades me he subido a todos los vagones de tren, a todos los barcos, ¿no? Es decir, a todos los proyectos que he soñado. No soy una persona insatisfecha, soy una persona que le nace un te quiero, ¿no? Para sus seres queridos, que le nace un te amo siempre, todos los días. Soy una persona que le gusta trabajar en equipo, que sus colaboradores pues siempre se han sentido tomados en cuenta. Entonces, si hoy me dijeron al carcel, ¿sabes qué? Ya no va a estar aquí, pues me iría agradecida con la vida, agradecida con la gente que ha colaborado conmigo, con mi familia. Siempre pues vas a sentir dolor por dejar a un lado tus seres queridos, los seres que tú amas, pero hoy puedo decirte que no me he quedado con las ganas todavía de hacer algo, ¿no? Creo que en todas las etapas de mi vida he tratado de construir, he tratado de hacer el bien. Me considero una persona así, que hace el bien. Nunca apuesto por la denostación, nunca apuesto por afectar a una tercera persona. Y creo que por eso me va bien, porque la verdad es que cuando camino no me llevo a nadie entre los pies, ¿no? Entonces, me siento muy agradecida. Se muestra parte de tu sensibilidad, ¿no? Yo no tenía el gusto de tratarte, más que superficialmente, siempre, hola, ¿cómo estás? Ahí nos vemos, ¿no? Por las prisas. Pero ahora quiero que tú te defiendas, ¿qué mensaje quieres dar a la gente? Yo ya te pregunté, ahora tú, ¿qué le quieres decir a la gente? Yo quiero transmitirle a la sociedad de que es el momento, es en esta coyuntura electoral, para poder decidir y para poder cambiar el presente que hoy tenemos. Yo creo que todos merecemos un presente distinto. Tenemos que apostarle para construir un futuro más próspero para los que amamos. Y este es el momento. Los candidatos del PRI hoy, después de haber salido, después de muchos años de adversidad, de haber vivido la derrota, de haber vivido pues todo lo que nos ha lastimado en carne propia, de tener 60,000 familias que lloran a un ausente, de tener más de 12 millones de mexicanos que han incrementado y que hoy están sumergidos en la miseria, en la pobreza extrema, pues yo creo que hoy es un momento importante, Víctor, para que nuestra sociedad y los políticos sumemos fuerzas y digamos, basta ya de un mal gobierno, ¿no? Basta ya de promesas incumplidas, basta ya de demagogia, basta ya de un mismo discurso del que todos estamos cansados. Y yo también me sumo porque pues también he sufrido, ¿no?, esa carencia. Entonces, hoy mi reto, porque sí es todo un reto, es cumplirle a la sociedad en la medida de nuestras posibilidades. Quiero entregar siempre pues mi profesionalismo, mi corazón, como lo he hecho en todos mis trabajos, como lo he hecho en todas las posiciones en las que me he encontrado, y un día pues espero ganarme la confianza de la gente, ¿no? Entonces vamos a entrarle con toda la energía, hoy decirle a la gente que sueñe, que comparta este sueño con nosotros, de construir algo distinto para los seres que amamos, y que por esa línea tenemos hoy que salir a votar el primero de julio y darle a México y a nuestros niños, que son el futuro, que hoy está padeciendo pues esta crisis, pues un futuro digno, ¿no? Marisela, no sabes, me dio mucho gusto escucharte, conocerte, como tener la oportunidad,
y por medio de estos mensajes decirle a la gente que piensen mucho en su voto, no dejen de ir a votar, no vendan su voluntad democrática por una despensa, por unos 200 pesos, porque al momento se le va a cubrir la necesidad, pero serán 6 años de un gobierno mal habido, de falta de oportunidades para nuestros hijos que son egresados a las universidades, y bueno, una incertidumbre total. Marisela, muchas gracias por esta oportunidad y por estar contigo. Muchísimas gracias a ti, Víctor, gracias a todo nuestro amable auditorio que hizo favor de escucharnos. Bueno, regresamos.